La ronera San José Habana Club comercializó en 2016 más de 1,4 millones de cajas de 9 litros de sus insignes bebidas que originaron importantes ingresos a la economía cubana. El año 2016 fue el año del décimo aniversario de la Ronera San José. En saludo a ellos, todos los logros y todos los resultados que tuvimos en ese año fueron dedicados a esa celebración. Productivamente alcanzamos una cifra de 1.466.000 cajas de 9 litros embotelladas, que representan 74 millones de CUC de valor de esa producción. Por otra parte, la unidad empresarial de base Fábrica de Pinturas Vitral, única del país dedicada a la producción de bases solventes como los aceites y esmaltes, concluyó el año anterior con resultados halagüeños en todos sus indicadores. El objeto social de nosotros es cumplir con unidades físicas y valores, es decir, con el plan de producción del año, que sobrecumplimos un 5% de unidades físicas y un 11% de unidades de valor, lo que nos avala también la sustitución de exportaciones y cumplir con los compromisos fundamentales, que en este caso es la vivienda y el sector de salud pública. Ambas entidades, ubicadas en la provincia de Mayabeque, recibieron la condición de vanguardia nacional, máxima distinción que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a colectivos laborales que destacan por su eficiencia, productividad y funcionamiento integral del sindicato. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.